Termina un año convulso. Un 2023 en el que hemos tenido que enfrentarnos a nuevos desafíos. Un año en el que, de nuevo, nos hemos puesto a prueba como sociedad. Un año en el que Cruz Roja Española lo ha dado todo para prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Fuera de nuestras fronteras, la tierra volvió a temblar con consecuencias devastadoras. Al conflicto armado en Ucrania y a los efectos que ha desencadenado, se le suma un nuevo enfrentamiento en Oriente Medio, que está originando otra crisis humanitaria sin precedentes. La grave inseguridad alimentaria en África ha vuelto a marcar este 2023 y sigue siendo la responsable de que millones de personas dejen todo atrás en busca de una vida mejor. Un año difícil, pero también cargado de retos. Desde Cruz Roja Española nos hemos propuesto uno muy ambicioso: replantear el modelo de cuidados actual para favorecer la dignidad y autonomía de las personas. Cuidar más, pero sobre todo, cuidar mejor. Lo estamos haciendo desde todos los rincones, en las grandes ciudades y en las zonas rurales. Queremos que todo el mundo, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades. Seguimos escuchando y acompañando a las personas que se sienten solas, sea cual sea su edad. Seguimos preocupándonos de aquello que no se ve, de las emociones, del bienestar, de la salud mental de las personas. En este 2023 hemos dado cobijo y ofrecido consuelo a quienes tienen que abandonar sus casas a causa de las llamas, las inundaciones o cualquier otra emergencia. Hemos reforzado la atención de la población ucraniana que desde nuestro país trata de reconstruir su vida lejos de su hogar. Hemos trabajado para dar las herramientas y la confianza necesarias a aquellas personas alejadas del mercado laboral, para que puedan valerse por sí mismas y vislumbrar un futuro que les corresponde por derecho. Todo esto sin olvidarnos de las consecuencias que el cambio climático tiene sobre las comunidades. Una labor que ha sido posible gracias a los miles de voluntarios y voluntarias que cada día regalan su tiempo, su energía y su sonrisa a las personas en situación de vulnerabilidad. Un trabajo que no sería posible sin la voz, la fuerza y el potencial de las personas más jóvenes que forman parte de la organización. Cuando estamos a punto de despedir 2023, hoy estamos un poco más cerca de alcanzar nuestras metas, con nuevas líneas estratégicas que van a marcar el rumbo de los próximos 4 años, junto con alianzas con las que analizamos y damos voz a realidades sociales. Despedimos el año conscientes de que queda mucho por hacer, pero también sabiendo que estamos en el camino adecuado para construir un mundo más inclusivo, más seguro, más saludable y sostenible. Perdonen, ¿la calle de la Concordia? ¿Pero dónde estoy? ¿Pero cómo he llegado hasta aquí? Si yo estaba esta mañana tan tranquila en mi casa, he salido un momento y ahora no sé volver. Bueno, yo es que juraría que mi casa estaba por aquí. Disculpen. Disculpen, ¿podrían ayudarme? Es que me he perdido. O sea, sé que no vivo lejos, pero es que me he desorientado. Bueno, claro, es que los años empiezan a pesar. Y yo ya tengo casi 200.000, aproximadamente. Ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo en la fecha exacta de mi cumpleaños. Pero aunque ustedes me vean así, un poquito desorientada, yo todavía estoy en muy buena forma. Bueno, he tenido mis achaques, como todo el mundo. Episodios oscuros que trataron de quitarme del medio. Pero siempre he conseguido sobreponerme y no olvidar mi propósito: preservar y proteger la vida y el bienestar de todas las personas, devolverles la dignidad cuando ha sido arrebatada, aliviar el sufrimiento humano donde quiera que se encuentre. Ese ha sido mi mayor enemigo en todos estos años. Y lo sigue siendo, no se crean, es inclemente y adopta muchas caras. Un día es un niño hambriento y enfermo.
Otros, un adolescente que se siente sola. A veces, es una mujer embarazada que se sube a una barca poniendo en riesgo su propia vida para huir de la guerra, de la violencia y la pobreza. En ocasiones es una persona que no tiene con quién hablar u otra que ha perdido su trabajo después de 40 años y no sabe dónde ir. Es agotador, lo reconozco. Mi cometido es observar ese sufrimiento, actuar para corregirlo y en las medidas de mis posibilidades intentar prevenirlo. En ocasiones no llego a tiempo y lo único que puedo hacer es aliviar un poco sus efectos. He vivido momentos duros, pero también unas cosas tan bonitas a lo largo de mi vida. Bueno, precisamente una de las más importantes tuvo lugar hace 160 años y fue justamente aquí, en España. Nunca olvidaré esa fecha. El 6 de julio de 1864. Ese día tuve un encuentro que fue fundamental en el futuro de muchas, muchísimas personas. Me atrevería a decir que ese día cambió el rumbo de nuestra historia. Sí, de la mía y de la vuestra. Fue el día que Cruz Roja Española y yo quedamos unidas para siempre. Presidenta de Cruz Roja Española, doña María del Mar Bajeo Jiménez. La invitamos a que nos dirija unas palabras. Majestad, presidente del Principado de Asturias, ministra, presidente de la Junta General del Principado, delegada del Gobierno, alcalde de Oviedo, distinguidas señoras y señores representantes de las administraciones públicas, de la empresa privada, de la sociedad civil, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este acto tan importante para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. 160 años de humanidad. Es el lema con el que celebramos este año el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es un lema que nos habla del pasado, del camino recorrido, de cómo se ha construido a lo largo de décadas el principio de humanidad, que nos impulsa ese principio de humanidad a prevenir y aliviar el sufrimiento humano. Es un lema que nos cuenta un relato, pues del mismo modo que 160 años se descomponen en innumerables días, la idea de humanidad inmensa, se compone de incontables gestos, minúsculos, grandiosos, cotidianos, extraordinarios, individuales, colectivos, todos ellos combinados constituyen el hilo conductor de nuestra historia. En él encontramos grandes momentos por todos conocidos, contiendas históricas y personas visionarias que supieron ver entre la ruina de un campo de batalla el derecho a socorrer. Y encontramos también episodios aparentemente más modestos, acciones realizadas a diario que individualmente consideradas podrían pasar inadvertidas, pero que ampliando el foco, contempladas en conjunto, se revelan como lo que son: una red capaz de cambiar realidades, una energía movilizadora que transforma vidas. Así, cuando decimos 160 años de humanidad, estamos diciendo también derecho internacional humanitario, asistencia sanitaria, alimento, necesidades básicas, diplomacia humanitaria, voluntariado. Pero este lema nos habla también del presente. Nos muestra la necesidad de reivindicar el sentimiento de humanidad compartido y de hacerlo sin tregua,
de modo inquebrantable. Nos previene de olvidar a las personas sitiadas por conflictos, aquellos de los que somos testigos a diario, pero también de aquellos otros conflictos que llevan años sin encontrar un segundo extra en nuestras pantallas. Nos acerca a quienes luchan a diario por su derecho a no quedarse en los márgenes. Nos gira la mirada hacia quienes se sienten solos. Nos impide ignorar que la crisis climática y ambiental es una amenaza a nuestra propia supervivencia. Nos recuerda que todas las personas, todas, tienen derechos humanos. Con la mirada en el presente, los 160 años no nos hablan de que el principio de humanidad es más necesario que nunca. Lo que nos subraya es que nunca ha dejado de ser necesario, absolutamente necesario. Y eso lo sabemos muy bien en el movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Tenemos para ello el testimonio diario de millones de personas voluntarias y trabajadoras que nos demuestran que somos en la medida en que somos con los otros, que la fuerza de su discurso radica en todos esos actos de generosidad que se realizan a diario. Si miramos alrededor, pese a los múltiples desafíos que afrontamos, veremos también los innumerables esfuerzos por que lo mejor de nuestra sociedad prevalezca. Las medallas de oro de este año distinguen a claros representantes de ello. Premian el respeto a la dignidad de la vida hasta el final y la afirmación del valor de los cuidados. Premian también el esfuerzo por dar voz a más de 3 millones de personas que quedan fuera de la estadística general, afectados por enfermedades poco frecuentes. Premian también la mirada empática, que sitúa el foco sobre quienes enfrentan la vida desde una situación de desventaja, mostrándonos su coraje, su dignidad y su valentía. Premian el esfuerzo por defender y difundir la salud de la humanidad, ofreciéndonos herramientas para transformar el mundo en una dirección compatible con la vida. Premian también el afán por proteger como un derecho humano más la esencia intangible que hace que cada uno de nosotros seamos quienes somos. Y también premian la convicción de que lo social, aquello que nos afecta a todos y a todas, debe ocupar un lugar preeminente entre la información que nos forma como personas y como ciudadanos, teniendo la capacidad además de hacerlo de manera transparente, respetuosa e inclusiva. Enhorabuena a todos ellos. Por último, los 160 años de humanidad nos hablan también del futuro, de lo que nos queda por hacer, de lo que podemos lograr juntos y de lo que necesitamos para ello. Quiero, para sintetizarlo, tomar prestadas unas palabras de Concepción Arenal. Los que tenéis un buen pensamiento, los que sentís un generoso impulso, no lo dejéis extinguirse en el fondo de vuestra alma, creyendo que estáis solos. No os detengáis tampoco porque, según los cálculos más exactos, sea irrealizable vuestra idea. Tened la santa imprudencia que han tenido todos los bienhechores de la humanidad. Esto pertenece a un artículo titulado Esperanza. Muchísimas gracias. Gracias, presidenta, por sus palabras. Sí. Sí, sí. Nos vemos esta noche. Oye, dile a Universalidad si le apetece venir a la cena, que va a ser de picoteo, que no se preocupe. Y Unidad me ha dicho que sí, que viene. Venga, chao, chao, chao.
era imparcialidad. Una de mis 7 hermanas. Somos 7, pues eso, conmigo, ¿no? Y estamos todas muy unidas, aunque debo confesar que con imparcialidad, con neutralidad e independencia, pues tenemos una conexión especial. Debe ser porque tenemos más o menos la misma edad y hemos vivido muchas cosas juntas. Pero bueno, las 7 hemos sido fundamentales en la trayectoria de Cruz Roja. No se crean que lo he hecho todo yo, ¿eh? No, no. Sin ellas, sin el resto de mis hermanas, Cruz Roja no habría llegado hasta donde ha llegado. Imparcialidad llegó prácticamente después de mí. Nos separan unos minutos de diferencia. Ella es fantástica, le viene bien todo. Cuando se trata de ayudar, le da igual en qué país hayas nacido, cómo sea tu color de piel, en qué creas o a quién votes. Tampoco le importa tu condición social. Es justa, no hace diferencias. Es ver el sufrimiento y lanzarse a ayudar. Luego vino neutralidad. A veces puede dar la sensación de que está como ajena, ¿no?, a lo que pasa en el mundo, pero en realidad es justamente todo lo contrario. Esa es su estrategia para que todos confíen en ella. Puede ser controvertida y muchas veces se la ha cuestionado, pero yo, que la conozco bien, les puedo asegurar que sin ella algunos de los logros más importantes de Cruz Roja no hubieran sido posibles. Unidad es una de las mejores gestoras que conozco. Gracias a ella, Cruz Roja ha desempeñado su labor como un único ente estos 160 años. Y les aseguro que cuando estás presente en casi todos los lugares del mundo, no es tarea fácil. Unidad es la coherencia personificada. A universalidad le encanta viajar. Gracias a ella hemos conocido a muchas otras cruces y medialunas rojas y nos hemos dado cuenta de que todas buscan lo mismo. Bueno, claro, cada una lo hace a su manera, pero todos quieren la paz y el bienestar global. Y eso que somos 161. Universalidad nos ayuda a mirar todo desde una óptica más global y nos cohesiona. Y por último, y casi la más importante, carácter voluntario. ¿Qué decir de ella? Es mi debilidad, lo reconozco. Aunque la nombre en último lugar, siempre ha estado ahí. Carácter voluntario es la esencia de Cruz Roja. Es desinteresada, muy activa, altamente contagiosa y adictiva. Bueno, una vez que la conoces es que ya no te quieres separar de ella. De hecho, la última vez que hablamos, que fue ayer o antes de ayer, me dijo que ya había convencido a más de 260.000 personas para que se unieran a Cruz Roja Española. ¡Ay! ¡Qué suerte tengo de tenerlas! Entre nosotras nos cuidamos y nos ayudamos a crecer. Somos la base, la semilla, el germen. Somos el principio de todo. Por eso, justamente, hemos llamado así a nuestro chat familiar. Principios. Bueno, pues llega el momento de entregar los reconocimientos, las medallas de oro 2024. Este año las medallas de oro reconocen al Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud por su enfoque humanitario en la atención de las personas en situación de vulnerabilidad, su involucración para proporcionar cuidados dignos y justos y su misión de cuidar y enseñar a cuidar reflejan valores compartidos con Cruz Roja. A la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, por su labor incansable en la promoción de los derechos de quienes conviven con enfermedades poco frecuentes y también
por su búsqueda activa de soluciones para mejorar su calidad de vida. A Fernando León de Aranoa, por su sensibilidad y compromiso en el enfoque de los derechos sociales. Con sus obras refleja realidades sociales como la soledad, la vulnerabilidad, la situación de personas migrantes o la necesidad de los cuidados, entre otras. A Fernando Valladares, por su destacada contribución al campo científico y por haber demostrado un compromiso excepcional con la necesidad de impulsar cambios sociales que ayuden a definir qué modelo de sociedad y de economía es compatible con el planeta. A la Fundación Neuroderechos, por su compromiso en la defensa contra el uso indebido y el abuso de la neurotecnología y por su incansable labor para promover 5 neuroderechos fundamentales reconocidos en el ámbito internacional. Y a la agencia de comunicación Servimedia, líder en información social en España, que ha conseguido que la información social ocupe un lugar cada vez más destacado en nuestra sociedad. Además, la agencia es un modelo único de integración social en el periodismo. Vamos a conocer un poco mejor a nuestros galardonados. El Centro San Camilo es un conjunto de programas y servicios que nos lleva a cuidar a personas mayores en situación de mucha dependencia, a personas en clave paliativa que se encuentran en sus últimas semanas de vida, acompañar a otros que han perdido a un ser querido y atraviesan un duelo complicado, y también hacer acciones formativas para intentar conjugar el verbo humanizar, humanizar los cuidados, humanizar la asistencia sanitaria. Asistimos a un movimiento global a favor de la humanización de la asistencia sanitaria. En el mundo entero estamos insatisfechos porque nos parece que corremos el peligro de reducir a las personas a patologías y queremos hacer de la salud, de la asistencia sanitaria, algo accesible que dignifica al ser humano y que es ofrecido no solo como profesionales de la parte biológica, sino también con la sabiduría materna, con las manos llenas de corazón. FEDER es una organización sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública que se funda con el propósito de ser la esperanza de 3 millones de españoles que convivimos con enfermedades raras o en búsqueda de diagnóstico en nuestro país. Tenemos que hacer frente a grandes retos y desafíos para los cuales tenemos que seguir trabajando, porque la misión de FEDER es ser precisamente la defensa de los derechos de todos y cada uno de los españoles que conviven con esta patología. La investigación es nuestro futuro y nuestra esperanza. Sin investigación no podemos cumplir con nuestro propósito, con el propósito que tiene FEDER de ser la esperanza de 3 millones de españoles. Las que siente que tiene que hacer o que necesita hacer, no hay mucho cálculo en eso, ¿no? Y es verdad que cuando he decidido acercarme a personajes pues como, no sé, los desempleados de Los Lunes al Sol o las chicas de princesas, pues no ha sido guiado por un sentimiento de conmiseración o de piedad, ni siquiera de solidaridad. Creo que ha sido siempre por una idea más bien de admiración, ¿no?, hacia ellos, de admiración hacia las víctimas, hacia la gente que lo tiene difícil, ¿no? Todas las películas que se producen en un año, que hacemos en un año, creo que dejarán testimonio de quiénes fuimos ese año como sociedad, ¿no? Cuando haces películas, pues hay una cierta misión de dejar pues testimonio para los que vengan más adelante haciendo preguntas, preguntándose quiénes fuimos, qué hicimos, pues dejar un testimonio del tiempo que nos ha tocado, ¿no?, vivir. La salud de la humanidad es un proyecto muy querido que llevo 5 o 6 años impulsando y que tiene el objetivo de llevar la ciencia asequible y clara para ayudarnos a todos a transformar el mundo, desde la ecología o la economía, aspectos de sociología, aspectos que se entrelazan para crear un mundo mejor y que el centro es precisamente la salud en un sentido amplio, salud física, mental y la salud planetaria. Cuando miramos el presente,
y lo proyectamos al futuro, nos tiemblan las piernas. Los escenarios, el diagnóstico, son bastante tremendos. Todo esto se puede convertir, y es mi esfuerzo en ilustrar cómo puede ser una oportunidad para hacer las cosas muy diferente, para poner los derechos humanos como prioridad. Lo quiero ver como una oportunidad y quiero también aprender de otros, enseñar a otros y a otras, para que hagamos de esta situación difícil, desafiante, un momento para hacer las cosas mucho mejor. A partir de entonces decidí involucrarme en los neuroderechos, que son nuevos derechos humanos para proteger la actividad cerebral, y así creamos la Fundación Neuroderechos y llevamos los últimos años pues trabajando por todo el mundo, concienciando a la población, a la ciudadanía y también a la clase política de la importancia de la protección de la actividad cerebral y de la información procedente de ella. Una de las propuestas que hemos lanzado es la creación de un juramento tecnocrático, de manera que todos los expertos juren por su propia conciencia utilizar su conocimiento con beneficencia para ayudar a la gente con justicia y manteniendo la dignidad de los humanos. Serimedia es un caso único en el mundo. No hay ninguna agencia de noticias ni un medio de comunicación que tenga un 60% de personas con discapacidad trabajando en la redacción. Y por otro lado, nosotros decimos que somos líderes en lo social. Nuestra información fundamentalmente es el periodismo social, aquella información que realmente más importa a los ciudadanos, como puede ser la propia discapacidad, la salud, la mujer, los movimientos migratorios, la vivienda, bueno, temas que interesan a todos los ciudadanos. Somos una agencia de noticias, distribuimos teletipos a nuestros clientes, luego creamos nuestra página web, serimedia.es, y hace algo más de un año creamos un portal nuevo que se llama Discamedia. ¿Por qué? Porque queríamos poner en valor la información de la discapacidad, no solo informar habitualmente, que ya lo hacemos, sino darle un valor mayor, darle una propia personalidad, porque al final la discapacidad representa el 10% de la población española y debería tener pues esa trascendencia. La reina, a la presidenta de Cruz Roja Española, al presidente del Principado de Asturias, a la ministra y al presidente de Cruz Roja en Asturias, que se sumen a este escenario para hacer entrega de los galardones. Medalla de Oro Cruz Roja 2024 al Centro San Camilo, Centro Asistencial y Centro de Humanización de la Salud. Recoge la medalla don José Carlos Bermejo. Medalla de Oro Cruz Roja 2024 a la Federación Española de Enfermedades Raras. Recoge la medalla don Juan Carrión. Medalla de Oro Cruz Roja 2024 a Fernando León de Araona. Recoge la medalla de oro don Fernando León de Araona. Medalla de Oro Cruz Roja 2024 a Fernando Valladares. Recoge la medalla don Fernando Valladares.
Medalla de Oro Cruz Roja 2024 a la Fundación Neuroderechos. Recoge la medalla don Rafael Yuste. Medalla de Oro Cruz Roja 2024 a Servimedia. Recoge la medalla don Fernando Riaño. Muchas gracias a todos ustedes. Por favor, invitamos a todos los condecorados a que se unan para una foto de familia. Gracias, Majestad, Presidenta, autoridades y a todos los que recogen hoy la medalla de oro de Cruz Roja por la gran labor humanitaria que desempeñan. Son ellos los que ahora quisieran dedicarnos unas palabras. Estamos deseando escucharos. Nos sentimos orgullosos y agradecidos de recibir este reconocimiento en el día de hoy de manos de una organización como es Cruz Roja Española, que cumple 160 años de humanidad. Para nosotros es fundamental no solo actuar, sino también inspirar a otros a actuar. Tenemos el deber de ser parte del cambio, de aportar, de construir una sociedad más inclusiva, segura, saludable, sostenible. Hemos abrazado la responsabilidad de ser parte de las soluciones que nuestra sociedad necesita. Pero más allá de estas soluciones que hoy nos reconocen, nos gustaría motivar a otras personas a mirar más allá y a generar valor en sus comunidades. Esta medalla nos ilusiona porque pone en valor nuestra dedicación, ilusión y afán por crear una sociedad mejor y más comprometida. Y esto nos impulsa a seguir adelante, a reafirmar nuestro compromiso partiendo de un principio como el de humanidad. Con humildad y gratitud aceptamos este reconocimiento, comprometiéndonos a continuar nuestro trabajo y a ser un ejemplo de cómo la pasión y la dedicación pueden influir positivamente en el mundo. Gracias por valorar nuestro trabajo y por apostar por un futuro más humano, por muchos años más de solidaridad y de ayuda. Muchas felicidades a Cruz Roja Española y a todas las personas, especialmente a las más de 260.000 voluntarias que la forman. Conocí a Cruz Roja Española hace 160 años, justo después de volver de Suiza, y desde entonces hemos sido inseparables. En cuanto nos vimos, como se dice ahora,
hicimos match. Hemos vivido momentos maravillosos y otros muy duros, pero es precisamente ahí donde nuestro vínculo se ha fortalecido. Nuestros primeros encuentros tuvieron lugar en el país de la guerra. No fue fácil nuestro trabajo allí en un espacio tomado por la sinrazón. Fuimos a curar y aliviar el sufrimiento físico y las heridas de las personas que allí habitaban. Y en aquel gélido país pudimos encontrar nuestra razón de ser. En medio de tanta oscuridad pudimos vislumbrar un pequeño rayo de luz. Pudimos poner de acuerdo a sus habitantes para que a partir de entonces tuvieran ciertas reglas que debían cumplirse. Seguimos viajando. Atravesamos fronteras y llegamos al país de las heridas invisibles. Menudo lugar. Allí es fácil perderse. Está mal iluminado, es muy silencioso y las personas que lo habitan andan desorientadas y cabizbajas. Creo que es el país más solitario en el que he estado. Su territorio está lleno de maleza y hay una guardia fronteriza a lo largo de todo el territorio encargada de vigilar que nadie pueda salir y a la vez de captar a ciudadanos desprevenidos de países vecinos. Es un territorio abrupto del que es muy difícil escapar. ¿Pero saben qué? Cruz Roja y yo hemos abierto rutas para poder salir. Nos gusta mucho el país de los enamorados del medio ambiente. Es un país frondoso, lleno de vegetación, con unos ríos cristalinos, unas montañas, con unos bosques y unas playas estupendas. Sus habitantes se dedican a cuidarlo, limpiarlo, protegerlo. Pero aún con esa majestuosidad, últimamente está amenazado. Por eso es que lo visitamos cada vez con más frecuencia. Durante todo este tiempo también nos hemos instalado en el país de los hábitos saludables, en el de la sensibilización o en el de las oportunidades que cambian vidas. Justamente allí llevamos pues unos 20 años ofreciendo herramientas a sus habitantes para que puedan desarrollarse y tener más autonomía. Y los resultados están siendo impresionantes, ¿no? Fíjate que allí justamente conocimos a Damiana, una mujer con la que tenemos una larga relación de amistad. Acudió a nosotras cuando estaba en el país de las noches aterradoras. Quería salir de una situación de violencia muy complicada. Emprendió una nueva vida y emigró al país de las oportunidades. Allí estuvo durante 20 años, pero un día, haciendo senderismo, se despistó y acabó en el país de los precipicios. Ahí estás todo el rato, al borde del abismo. Pero ella, a pesar de los vértigos, pudo continuar caminando. Nos reencontramos y juntas volvimos al país de las oportunidades, donde ha aprendido un nuevo oficio. ¿Y saben qué? Hoy Damiana quiere abrir un taller de costura y mudarse al país de las maestras de la vida, que está al lado del país de la sensibilización. ¡Wow! ¿No les parece precioso? Ay, discúlpenme, que es que... Lo siento, me estoy extendiendo. Espero que no tenga mucha prisa. Pero es que, claro, resumir 160 años de aventuras, ¿no? De tantos proyectos y tantos retos, no es tarea fácil. Aunque, bueno, llegados a este punto de la aventura, solo puedo decirles de que estoy convencida de que, pase lo que pase, nuestra relación es indestructible. ¿O no? ¡Qué increíble recorrido! Compañeros y compañeras que comparten un viaje hacia un futuro mejor para todos. Y ahora invitamos a Su Majestad la Reina a que nos dedique unas palabras. Por favor, Majestad.
Buenos días. Presidente del Principado de Asturias, ministra, alcalde, autoridades, saludo también a todas las personas que formáis parte de Cruz Roja y de otras entidades sociales y habéis querido estar hoy compartiendo este día en Oviedo. Lo que acabamos de escuchar y de ver da una idea de lo relevante que es la labor de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. No se trata de comparar, porque cada tiempo tiene sus desafíos, pero en esta época, y no me diréis que no, dan que pensar las palabras con las que esta organización se define. El mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo, que lleva más de 160 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad lleguen a todas las personas, en cualquier lugar, en todo momento y circunstancia. Es para pensar. Y en eso está la Cruz Roja, con unas cifras de socios y de voluntarios que avalan su arraigo en la sociedad y con el único horizonte de tratar de mitigar el sufrimiento humano en todas sus formas. Hoy, la Cruz Roja ha reconocido a personas y entidades que comparten sus valores. El cuidado digno y justo de los más vulnerables, la sensibilidad de una mirada a través de la cámara para aquellos a quienes nadie presta atención normalmente, la búsqueda incansable de equidad para las personas que padecen una enfermedad rara, el análisis y la propuesta de modelos económicos más sostenibles y más solidarios, la protección de la privacidad del pensamiento y de los derechos de la mente en esta era de la inteligencia artificial y el periodismo con un enfoque social en el que el rigor informativo y la inclusión de las personas con discapacidad tienen la misma importancia. A todos, enhorabuena. Que la Cruz Roja os haya dado este reconocimiento significa que vuestro trabajo tiene propósito, que es útil, que es valioso, que es transformador. Hoy, en este Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, miramos hacia atrás, hacia esos 160 años de historia, pero también miramos hacia adelante, porque siempre, pase lo que pase, catástrofes, guerras, exclusión, desigualdad, falta de oportunidades, pobreza, siempre encontraremos una mano tendida en Cruz Roja. Es lo que tiene tener esos casi siglo y medio de experiencia y el respaldo de toda una sociedad. Así que gracias a los voluntarios, gracias a los socios, gracias a todos los profesionales de Cruz Roja y gracias a todos que habéis querido estar hoy aquí en Oviedo, en mi ciudad, en mi tierra, para poder celebrar este día. Ojalá tengáis un ratito para disfrutarla, no os quedéis mucho porque si no, costará irse. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, Majestad. ¡160 años! No puedo creerlo. Se me ha pasado como un suspiro. Alguna vez, lo reconozco, me cuesta mirarme al espejo. En ocasiones, el reflejo que me devuelve la humanidad no es el que me gustaría. Y no es por las arrugas, ¿qué va? Cada surco es una estela, ¿no? Un recuerdo de lo vivido. Pero es que hay veces que me miro y me veo cansada. El desprecio hacia mí a veces puede ser demoledor. Pero entonces, cuando me encuentro así, llega ella, Cruz Roja, para levantarme el ánimo y recordarme todas las cosas que hemos hecho juntas. Hemos curado las heridas del cuerpo y aliviado los arañazos del alma. Hemos tejido redes para sostener. Hemos devuelto la esperanza. Hemos inspirado gestos pequeños y actos extraordinarios. Hemos sido refugio, consuelo. Hemos hecho visible lo invisible. Hemos
provocado risas, alivianado llantos. Hemos trazado juntas el sendero de vuelta a casa para los que andaban perdidos. Hemos sido bastón, abrigo, agua, pan. Hemos escuchado a quienes nadie quería escuchar. Hemos imaginado lo inimaginable y lo hemos llevado a cabo. Hemos devuelto la dignidad. Hemos transformado conciencias. Hemos cambiado vidas. Hemos salvado vidas. Estoy tan contenta de haber podido recorrer juntas, ¿no?, estos 160 años, y estoy segura de que con ella al lado el futuro está en buenas manos. Estoy intensamente viva para continuar con mi labor, me dijo Cruz Roja la última vez que la vi. La vi de verdad, más convencida que nunca. Ustedes son Cruz Roja, personas cuidando de personas. ¿Puede haber algo más grande? Gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy aquí y online. Especialmente muchas gracias a todas las personas voluntarias que han venido de todos los rincones de Asturias y que han hecho posible este encuentro. Gracias.